saludamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto inaugural de la exposición que bajo el título 100 años de Casa y Mus en Getafe verá luz hoy aquí. Como veis, está el espacio mercado lleno de paneles de esta muestra. Tanto la planta de abajo como la planta de arriba los podéis visitar cuando terminemos con la presentación. Como sabréis, la mayoría de los aquí presentes, Getafe luce en su escudo varios aviones y también lleva gala el título de cuna de la aviación española. No es casual. Y bien lo saben los organizadores de esta muestra, la Asociación de Amigos del Museo de Getafe y la Agrupación de Jubilados de Airbus. Gracias a su incansable trabajo y a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Getafe, a través de la Delegación de Cultura, de Airbus, de CESA, GISA, la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos, FIDAM, el Grupo de Empresa Airbus y el Centro UNESCO, hoy podemos poner en valor y celebrar el centenario de una empresa que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y un modelo para la industria aeronáutica de nuestro país. Antes de invitar a que suban al escenario a las presidentas de la Asociación de Amigos del Museo, Victoria Rosa, y a su homóloga en la Agrupación de Jubilados de Airbus, Victoria Parra, para que os den todos los detalles de esta muestra, no puedo dejar de agradecer su presencia hoy aquí en el espacio mercado a Alberto Badalla, director del complejo de la factoría getafeña, y a Jorge Caro, coordinador nacional de Airbus en España. Gracias por acompañarnos. También queremos agradecer su presencia a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que ha venido acompañada de miembros del equipo de gobierno, y también a los exalcaldes Jesús Prieto, Pedro Castro y Juan Soler. Gracias por acompañarnos aquí hoy. También nos acompañan en esta presentación tan especial representantes de los partidos políticos con presencia de la Corporación Municipal y varios miembros del Ejército, entre ellos José Luis Figuero, general de división de SICEA, Carlos Sánchez Vaz, coronel jefe de la base aérea y del ALA 35, y José Cebrián Carbonell, coronel jefe de la CAR. Lo mismo os digo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora sí, si os parece bien, para no enrollarnos demasiado, invito a que suban al escenario a las dos Victorias, que son las dos presidentas de las asociaciones que han organizado esta muestra, para que os cuenten un poco de qué consiste. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ruth. Mi agradecimiento al trabajo de las personas que han hecho posible esta exposición. Un reconocimiento muy especial a todas aquellas que han trabajado a lo largo de estos 100 años y lo siguen haciendo para conseguir que Airbus sea la empresa que conocemos. Como representante de la Asociación Amigos del Museo y como cualquier museo, me propongo traer al presente historias del pasado. La exposición que hoy inauguramos no estaría completa si no hablamos de algunos de los hechos históricos que se han producido en Getafe en estos 100 años y que han tenido mucho que ver con la llegada de casa a nuestra localidad. Algunos son y serán objeto de las charlas del museo y otros ya se encuentran en nuestro museo virtual. Construcciones Aeronáuticas no solo ha construido aviones, ha formado parte del discurrir de nuestra ciudad. Getafe hoy indudablemente no sería la misma. Nos parece necesario destacar el valor humano, histórico y social, poner en valor a las personas que han trabajado en Casa Airbus y que han sido protagonistas de nuestra historia reciente. Con la instalación de la fábrica en el 1923, Getafe deja de ser una población mayormente agrícola y va pasando a contar con una población de trabajadores y trabajadoras de la industria, incorporando a las mujeres por primera vez a las plantillas. Casa sirvió de imán, atrayendo a otras empresas y a personas migrantes de otras provincias. Se inicia la conquista de derechos laborales, mejorando el nivel de vida de las familias y, en cierto modo, la del pueblo. De la misma manera, parte de la población empieza a estar mejor formada gracias a la Escuela de Aprendices. Durante la República, en la Guerra Civil y durante el régimen, en Casa se produjeron acontecimientos muy relevantes. La marcha de la empresa Reus dejó a Getafe con la población muy mermada. Se dice que se marcharon unas 3.000 personas. En esta época, el trabajo de las mujeres adquirió mayor importancia al tener que asumir los trabajos en la empresa de sus compañeros cuando estos se marcharon al frente a defender la República. Al finalizar la guerra, hubo getafenses que decidieron no volver y huyeron a Francia desde Reus. Hubo quienes volvieron con la empresa a Getafe y hubo quienes ya no volvieron, quedándose a vivir en Reus, en Sabadell
y en otras provincias, en otras poblaciones. Con la llegada de la dictadura, muchas de las personas que trabajaban entonces llegan a conseguir que nuestra ciudad sea núcleo de la lucha por los derechos y las libertades y contra el franquismo. A destacar hechos como el que protagonizó Francisco Gasco, el Berenjena, que junto a sus camaradas realizó actos de resistencia y de boicot al régimen fascista en casa y en otras empresas. Cuando lo capturaron, Francisco decidió asumir todos los cargos para liberar al resto, ya que era el único soltero. El Berenjena se sacrificó su vida por los demás. Getafe lo recuerda con una estatua. Recordar también que en 1966 se presentó una candidatura a las elecciones municipales por el tercio familiar, compuesta por algunos trabajadores de casa, entre ellos Francisco Torres, que a pesar de sufrir presiones para que las retiraran, llegaron a ganarlas. Los falangistas se encargaron de invalidarlas y de conseguir que no se presentaran a la segunda convocatoria. Getafe le hace homenaje también con su nombre en una plaza. Entre otros aspectos relevantes de Casa y Bus, en Getafe hay que decir que han conseguido convenios en el metal referentes para otros sectores. Han irradiado solidaridad a todos los movimientos sociales, influyendo en el tejido social de Getafe. Han sido y son líderes en el sindicalismo, con dirigentes sindicales a nivel nacional. Finalmente, quiero hacer mención a los 8 del Bus, el llamado Proceso 1001 de la democracia. Consiguieron quedar absueltos de los delitos que se le atribuían por supuestos disturbios de la huelga general de septiembre de 2010 y dejaron claro que la huelga no es delito, que es un derecho. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, con nosotros, al reconocer que Caixa y Bus no es solo el líder en el sector aeroespacial, también es líder en el sindicalismo, en la solidaridad y en la aportación a la historia democrática de Getafe y de este país? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a todas las autoridades municipales, civiles, militares, partidos políticos, a los trabajadores, grupo de empresa, comité interempresa, directivos de Airbus, directivos de CESA, FIDAN, casas regionales y distintas asociaciones colaboradores que han estado trabajando para que podáis disfrutar de la exposición del centenario, además de toda la población de Getafe que sentimos nuestra ciudad como la capital de la aviación. Con esta exposición queremos celebrar el centenario de Casa y Bus. La factoría de Casa se estableció en Getafe dando trabajo a su población, convirtiéndose en una de las principales empresas punteras de la localidad. Los hombres y mujeres que trabajaron en Casa, muchos de ellos y ellas pertenecen y pertenecieron a nuestra asociación de jubilados Airbus, Casa Airbus, comentaros que entre todos los que han pasado por la asociación suman entre todos ellos más de 500 siglos de trabajo, que son muchos. Superaron tiempos difíciles para mantener la actividad aeroespacial nacional, elevando su nivel tecnológico. Casa fue puntera en materiales compuestos que han llegado a constituir más del 50% de la estructura de las aeronaves de la nueva generación, permitiendo su participación en el consorcio de Airbus en 1980, siendo nuestro país, junto a Francia, Alemania y Reino Unido, punta de lanza de la tecnología aeroespacial europea. Hoy en día, en la factoría Airbus Getafe trabajan más de 6.000 hombres y mujeres repartido en todas las divisiones de la compañía. Hay aviones comerciales, defensa, espacio. Es el centro de entrega de la factoría Airbus Getafe. De toda la división de aviones comerciales, es el centro de entregas a las líneas de montaje final de Toulouse y Hamburgo, de las superficies horizontales de control de los aviones 320, 330, 350, así como la sección de cola del 380. Y no me voy a extender más. Espero que os guste la exposición. Agradezco a todos los que estáis aquí
Y solamente con la exposición me gustaría que conocierais un poco más de la historia de la empresa Airbus. Bueno, pues gracias por vuestras palabras y por vuestro trabajo. A continuación será Ángel Fernández, una de las personas que ha trabajado de forma incansable para poner en pie esta exposición, quien subirá al escenario para darnos las pinceladas de esta muestra que estará aquí en el Espacio Mercado hasta el 30 de marzo. Ángel, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Autoridades, invitados, público en general, es para mí un honor y una satisfacción dirigirme a todos ustedes en este acto. Pocas empresas alcanzan un siglo, y menos aún en el sector aeronáutico. En Getafe tenemos una. Hace ahora 100 años, el 3 de marzo de 1923, nacía Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. CASA, en el año 2000, CASA quedó integrada en la europea Airbus. Estamos, pues, ante una empresa con 36.500 días de presencia continua en Getafe. Bien es cierto que bajo dos nombres distintos. En esta exposición cubrimos todo ese periodo y por eso hemos decidido titularla 100 años de CASA Airbus en Getafe. Hubo aquí otros importantes acontecimientos, como la creación de la base aérea. Estos acontecimientos conforman un contexto aeronáutico que se vivió en la primera mitad del siglo XX y que también hemos querido exponer en esta exposición. A ello me referiré más adelante. En consecuencia, esta tiene dos líneas expositivas. Una, la que vemos en esta sala, que está dedicada íntegramente a CASA Airbus, y la segunda, que está en la planta superior, que recoge todo ese contexto del que os he hablado antes. Sobre CASA y Airbus hemos querido hacer una mirada cronológica a su historia en Getafe, a través de sus instalaciones, de sus productos y de sus gentes. Unas instalaciones que empezaron con unos 20.000 metros cuadrados y una nave de 1.920 metros cuadrados, y que ahora son una ciudad industrial de 850.000 metros cuadrados de suelo y más de 325.000 metros de superficie construida. Unos productos propios que empezaron con la pequeña avioneta CASA, la CASA número 3, hasta el magnífico C-95. Y unas fabricaciones bajo licencia o en colaboración que van desde el Breguet 19 hasta el Eurofighter, el A400M o el A350. Pasando por helicópteros, satélites y un largo etcétera. Sus gentes, excelentes y hábiles profesionales, ingeniosos técnicos y firmes luchadores han trabajado y trabajan no solo por los productos, sino también por conseguir avances sociales y sindicales. Un conjunto de libros y revistas y documentos nos hablan de la presencia de Getafe, perdón, de la presencia de CASA y de Getafe en el mundillo aeronáutico y en la historia aeronáutica. Con todo ello, queremos contribuir a un mayor y mejor conocimiento, a un mayor y mejor conocimiento de esta empresa centenaria que es una de las señas de identidad de Getafe, y con la que Getafe se hace presente en el mundo.
El día 26 de mayo de 1911, en la dehesa de Santa Quiteria, a unos 600 metros de aquí, en lo que hoy es la base aérea, aterrizó el ganador de la carrera París-Madrid. Le esperaban 50.000 personas, según los periódicos de la época. 10 veces la población que entonces tenía Getafe. Ese día marcó el inicio de la aeronáutica en esta ciudad. Después vendría la Escuela Nacional de Aviación en 1915, la base aérea en 1920, el vuelo del autogiro en 1923, la creación de CRASA y otras empresas aeronáuticas también. Hubo también fiestas de aviones, fiestas aeronáuticas, como las tuvo en 1927, destacados vuelos internacionales como el de Jesús del Gran Poder en 1929, compañías aéreas que tuvieron aquí su punto de partida hacia otras ciudades españolas y del extranjero como La Plaza y un largo etcétera también. Todos ellos hicieron a Getafe merecedora del apelativo cuna de la aviación española. Y quedan recogidos en esa otra exposición de 16 paneles que con el título de Getafe Aeronáutico está, como ya hemos dicho, en la planta superior. Quiero resaltar la presencia de más de un siglo entre nosotros de la base aérea con una trayectoria de colaboración con CASA y BUS y con el municipio de Getafe. Voy acabando solamente para me queda decir que quiero informar que aquí, en esta misma sala, durante el periodo de la exposición, que es del 1 al 28 de marzo, va a haber tres conferencias que estamos ultimando y de las cuales daremos información. Me sumo al agradecimiento, a los agradecimientos hechos por la presidenta detrás y por la presentadora del acto. Y quiero añadir el mío a las propias organizaciones de su junta directiva con su iniciativa y su empuje de este acto. Al equipo de trabajo que con su esfuerzo y tesón por lograr esta exposición, por lograr que esta exposición sea una realidad. A los empleados de la Concejalía de Cultura y los del BUS que nos han ayudado y nos han aguantado pacientemente. A Ángel Sánchez, que nos ha prestado esos dos tesoros aeronáuticos, que son dos hélices de un Breguet y de un Casa 3, que tienen 100 años de antigüedad. Y bueno, a todos, en general, a todos los que han colaborado a que esto sea posible. Para acabar, me van a permitir que cuente una pequeña nota personal. El historiador getafense Pedro Pingarrón Santofimia dejó escrito un artículo sobre Celestino Serrano Vara. Fue alcalde en 1913. Este artículo decía: durante su mandato fue destacable su contribución para la instalación de la Escuela Nacional de Aviación en la dehesa de Santa Quiteria, que con el tiempo se convertiría en la base aérea de Getafe. Celestino Serrano Vara fue bisabuelo mío. Espero que esta exposición sea de su interés y de su agrado. Muchas gracias a todos. Alberto Gutiérrez, presidente de Airbus España, hace un recorrido por el centenario de esta empresa pionera y puntera. Pues adelanto que al final se dirige a sus trabajadores, como sabemos que entre el público hoy hay algunos de ellos, aunque estéis jubilados, no creo que os importe verlo. Thank you.
un año histórico para todos nosotros. Se celebran 100 años de la fundación de CASA, 100 años siendo pioneros del progreso aeroespacial en España. Pocas empresas pueden presumir una trayectoria centenaria como la nuestra. Comenzamos nuestra andadura en Getafe en abril del 20 de 1923, en una parcela donde se levantó una nave de unos 2.000 metros cuadrados, la planta de Puntales en Cádiz, embrión de Puerto Real y de Puerto Santa María, se inauguró en 1928, y la de Tablada en 1942. Luego se constituirían las primeras instalaciones en San Pablo en los años 50. Después, a partir de los 80, vendrían Barajas, Illescas y Albacete. Pasamos por diferentes etapas hasta la gran integración, la gran familia Airbus. Hoy día, ¿qué otra empresa sino la nuestra simboliza mejor lo que Europa es capaz de conseguir cuando trabaja en común? Somos la compañía aeroespacial más internacional del mundo, una comunidad de más de 130.000 personas con centros por todo el globo. Y una de cada 10, además, está en España. Una de las prioridades de José Ortiz de Echagüe al fundar CASA fue que la empresa no solo fabricara aviones bajo licencia, sino también poder diseñar nuestras propias plataformas. Y un siglo después, somos uno de los pocos países del mundo con capacidad para gestionar el ciclo completo de un avión: diseño, fabricación, entrega y soporte de servicio. Hay una constante que se ha mantenido: nuestro carácter pionero. Desde la construcción de los primeros modelos del autogiro de Juan de la Cierva a nuestro papel esencial a la producción de helicópteros comerciales y militares, más modernos como el NH-90 o el Tigre. Del diseño de nuestro primer avión en serie, CASA 3, a la vanguardia aeronáutica con el C-225, Eurofighter y A400M. De nuestros estabilizadores horizontales para la 300, al primero en el mundo fabricado en materiales compuestos para un avión comercial, el A320. Del desarrollo del primer satélite español, el Intasat, a la primera misión Copérnico asignada a una empresa española. De convertir el A330 MRTC en el único sistema del mundo con reabastecimiento automático, a construir el futuro de la industria con EFCAS y el primer avión comercial con combustible de hidrógeno. Somos pioneros de la industria sostenible para un mundo más seguro y vivido. Nuestros productos y servicios acortan las distancias entre las personas, impulsan el crecimiento, aportan datos clave para la operación de la Tierra y ayudan a proteger la soberanía europea y los valores democráticos. Y muy pronto transportaremos astronautas para su presencia sostenida en la Luna. Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos. El tiempo pasa, las personas cambian, los valores permanecen. Me gustaría que tuvierais siempre presente esa emoción con la que empezáis a trabajar en el mundo. Por eso os pido que veáis este hermoso centenario como un punto y seguido. Que os sigáis ilusionando con esta industria, la más bonita del mundo. Y que seáis generosos a la hora de transmitir el conocimiento a vuestros compañeros. Seamos la mejor compañía posible, para la sociedad y para nuestra gente. Muchísimas gracias. Alberto Badalla, director del complejo de la factoría en Getafe, y Jorge Caro, coordinador nacional de Airbus España. ¿Quién mejor que ellos para hablarnos de esta gran empresa? Suban al escenario, por favor. Los dos. Poco podemos añadir después de las palabras de nuestro Alberto Gutiérrez. Bueno, alcaldesa, autoridades de nuestro Ejército del Aire, compañeros, lo primero agradecer en nombre de Airbus a la Asociación de Jubilados y a la de amigos del Museo de Getafe pues esta iniciativa y el trabajo que habéis invertido para hacer esto posible, ¿no? Siempre es bonito recordar el pasado y admirarnos de las cosas que se han hecho. A mí lo que me llama la atención es que solamente han pasado 100 años y que eso no es nada. O sea, en todavía 100, si no me equivoco, 123 años del primer vuelo de Airbus, ¿vale?
1890, el Eole de Clemente Alder, ¿no? Es el 50 metros que contabilizados con el primer vuelo, ¿no? Y desde allí hasta 1903, la primera línea aérea comercial en 1919 entre Londres y París, que es ayer, ¿vale? O sea, mi abuela ya había nacido cuando eso había ocurrido, ¿eh? O sea que en todo este tiempo nos ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas con las que vosotros habéis construido en ese terreno de Getafe, y cosas que tenéis que sentiros tan orgullosos como nos sentimos nosotros, ¿no? He hecho en falta un hito importante, y es que dentro de 10 días va a ser 33 años que mi querido Santiago Benito toma la decisión de contratarme, para bien y para mal, o sea que... y así pues, con muchos de nosotros, ¿no? Bueno, el pasado está bien, yo os lo dejo a vosotros, a la exposición, pero yo quiero hablar de mi libro es esa planta que tenemos ahí, de ese centro de trabajo de Getafe, ¿eh? Y para evitar polémicas con los números, que sé que los habéis mencionado y Jorge lo tiene en su papel, 7.997, ese es el número de empleados de RUS que ahora mismo trabajamos ahí, incluidos los 290 compañeros de Barajas que se han incorporado hace dos días, ¿eh? Y sin contar los 144 que faltan por llegar de Barajas cuando tengamos la sala limpia preparada, en breve, esperemos, ¿vale? Entonces, con eso y ya con lo que tenemos, sin contar además como los subcontratistas y empresas de servicios que colaboran con nosotros, nos vamos a más de 12.000 empleados, lo cual, bueno, pues me vengo arriba y afirmo con datos de que somos el primer centro de trabajo de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y eso hace que seamos también uno de los primeros centros de trabajo de España, ¿eh? Desde el punto de vista industrial, sin ninguna duda, ¿eh? Pero el número de empleados, estamos ahí con el primero, ¿eh? Entonces, estoy empeñado en transmitir el orgullo que todos tenemos que sentir, y vosotros más que nadie, los que habéis contribuido a construir eso, por tener esa instalación aquí, ¿eh? Es algo extraordinario, y habéis escuchado a Alberto Gutiérrez describir lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, ¿eh? Si todo va bien, tendremos otros aproximadamente 600 o 700 compañeros nuevos que entrarán a lo largo de este año, arrastrados por los nuevos programas, por el futuro avión de combate, por Eurodrone, por las actividades adicionales en el bus comercial, etcétera, etcétera. Si recorréis la planta de sur a norte, pues os vais a encontrar con lo que habéis visto, desde las nuevas instalaciones de espacio para el Ariane y para satélites y equipos de espacio, toda la actividad de ingeniería, de tanqueros, de mantenimiento de A400M, de servicios, de la estructura de bus comercial, algo verdaderamente extraordinario. Tenemos que conseguir transmitir ese orgullo a todo nuestro entorno. Contamos con el apoyo de las autoridades y adelante con ello, ¿no? Desde luego, creo que es un momento extraordinario poder celebrar estos 100 años en estas condiciones, y bueno, solo espero que lo disfrutemos todos juntos. Gracias, Alberto. La verdad es que queda muy poco por decir. Gracias a la Asociación de Héroes del Museo, gracias a la Asociación de Laureles Victorias por vuestro cariño y vuestro discurso. Habéis hecho un recorrido por la historia de la compañía que ni yo soy capaz de hacer. O sea que gracias. Gracias, Ángel, también por el cariño y por tus palabras. Gracias a la alcaldesa, gracias, Sara, porque sin Getafe, Airbus no habría llegado a casa, no habría llegado donde estamos. Gracias a nuestro mayor cliente, mejor cliente, y sin quien de la mano no hubiéramos llegado tampoco donde estamos. Gracias al Ejército del Aire, gracias, General, gracias, Coroneles. Bueno, gracias, amigos todos. La verdad es que no os descubro nada si os digo que el 2023 es un año histórico, y permíteme decir, Sara, que es un año histórico también para Getafe. 100 años el próximo viernes, de hecho,
se cumple el centenario de la compañía. Y la verdad es que, en base a todo lo que decía Alberto, si José Ortiz de Chagüe levantara la cabeza y viera todo lo que hemos conseguido en estos 100 años, sin duda estaría orgulloso. Y no lo habríamos conseguido, sin duda, sin nuestro principal activo, que son nuestros empleados. Y muchos de ellos están aquí, porque todavía siguen siendo empleados del Bull. Yo creo que eso es algo que se lleva en el corazón. Pues muchas gracias por todo ello. Podemos estar orgullosos, ¿no?, de todo lo que hemos conseguido, como decía Alberto, desde el Casa 3 hasta los mejores aviones de transporte que hay por el mundo, el 295, el A400M, de ser pioneros de la industria haciendo el primer avión de reabastecimiento en vuelo automático, además luchando de tú a tú con el gran poder de Estados Unidos, como el A330MRTT, de lo que hemos avanzado en esta carrera, en esta era espacial, ¿no?, desde el Intelsat que mencionaba Alberto, hasta la misión Artemis, de la cual hemos tenido una contribución muy importante, ¿no?, con los módulos que hacía para el SM CRISA, o la contribución con las antenas que se hacían desde, o que se hacían desde Barajas y que se harán dentro de poco aquí en Getafe. Bueno, yo soy un enamorado de nuestra compañía, siempre la llevaré, me han crecido los dientes allí y para mí pues es un momento muy, muy, muy especial. Y nada, poco más que decir. Pues gracias y por otros 100 años que sean mejores que los anteriores. Bueno, pues como estamos seguros que después de todas estas intervenciones estáis deseosos de ver la exposición, invito al escenario a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que será la encargada de clausurar el acto. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. A mí, Jorge, me queda mejor el micrófono y me queda mejor el atril, no que tú has estado en una posición, estoy segura que un poco incómoda. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de Getafe, porque yo creo que hoy habéis conseguido otro hito importante para la ciudad y sin duda alguna importante para vuestra trayectoria como asociación a la hora de recuperar toda la historia de nuestro municipio y ponerla en valor para que sea conocida por parte de toda la ciudadanía. Y digo que es que vosotras habéis conseguido hoy aunar en este acto, bueno, lo lleváis haciendo en todas estas semanas que son las semanas de Airbus en el municipio, digo que habéis conseguido simbolizar esta tarde aquí en el espacio Mercado cómo funcionan las cosas en Getafe. Y son gracias a la comunión, gracias a la unión de muchos factores, de esas hermosas casualidades que da la vida, que hacen que Getafe funcione, que hacen que Getafe funcione bien y que mire con mucho optimismo su futuro. El primer elemento, estamos aquí desde el punto de vista empresarial para celebrar los 100 años, bien lo dice el cartel, 100 años de progreso en España de la mano de una de las empresas más importantes, por supuesto de Getafe, por supuesto de la comunidad, por supuesto de nuestro país y por supuesto del mundo. No en vano, siempre que tengo oportunidad aprovecho a decir con muchísimo orgullo, se me llena siempre la boca de decir que en Getafe tenemos el mayor centro aeroespacial de nuestro país, el tercero de Europa. Eso sucede, esas cosas tan importantes suceden en nuestra localidad. Hablar de Airbus, hablar de vanguardia, de tecnología, hablar de fortaleza, hablar de futuro, hablar de oportunidades para todos y para todas. Y eso sucede aquí en nuestra ciudad, sucede en Getafe. Además, Airbus, y también lo quiero agradecer porque algunas de las empresas también colaboran en este acto, es Imán, es cabeza tractora para crear un ecosistema de innovación en la ciudad de la que también salimos todos y todas beneficiadas. Pero si importante es la parte empresarial, y por eso parte importante, estamos aquí para la celebración de este centenario, Airbus no sería lo que es, Getafe no sería tampoco lo que es, sin contar con la gran familia de trabajadores y trabajadoras, que hacéis posible estos grandes valores de innovación, de vanguardia, de fortaleza, de tecnología, de futuro, de oportunidades para todos y para todas. Además,
lo importante que la bien que se hacen las cosas en Airbus, que no solo son los trabajadores en activos a través de su comité de empresa y la representación de sus trabajadores y trabajadoras, sino también antiguos trabajadores y trabajadoras representadas por la Asociación de Personas Jubiladas. Que sigáis teniendo los activos y los que no estáis, las personas que no estáis en activo, ese sentimiento de pertenencia y luz, dice mucho de estos 100 años de progreso en España y de progreso en Getafe. Así que en esa línea, también felicidades. Ayer salía en los medios de comunicación que Airbus crecerá en 1.000 nuevas personas en el 2023. ¿Qué más se puede pedir? Si a Airbus le va bien, a España le va bien y, por supuesto, a Getafe le va bien. Así que, por lo tanto, hechos también importantes para estar tremendamente agradecidos. Y un tercer elemento es la ciudad. Airbus aporta todo esto a la ciudad. La familia de los que conformáis o habéis conformado Airbus aportáis todo esto a Getafe, pero también la ciudad se vuelca a Getafe. Por eso todas sus instituciones más importantes, por ejemplo el Ejército del Aire, está íntimamente ligado con Airbus. Quiero felicitar a la asociación también por hacer posible, hacer visible una apuesta importante del ayuntamiento, de los diferentes alcaldes, a los cuales yo he cogido el testigo de su apuesta por Airbus. Una ciudad que se ha volcado siempre para seguir volando alto, seguir recorriendo altos caminos y seguir recogiendo con ello grandes frutos. Así que enhorabuena a todos y todas, enhorabuena a la Asociación de Amigos del Museo por hacerlo posible, enhorabuena, felicidades a Airbus por vuestro centenario, a todas las empresas que estáis en la órbita del sector aeroespacial, a las instituciones, trabajadores, trabajadoras que la han hecho posible, a los diferentes alcaldes que también vieron con una mirada en el futuro, fueron estrategas a la hora de ver la importancia del apoyo de Airbus. Así que, en definitiva, felicidades, Getafe. Yo creo que eventos como estos hay que celebrarlos siempre. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Nos finales a agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Y como no, os invitamos ahora a realizar un recorrido guiado por la exposición para que descubráis pues, esas fotos históricas, esas maquetas, esas revistas que tenemos al fondo y conozcáis un poco mejor la historia de esta empresa que tantos momentos buenos ha regalado a Getafe. Gracias a todos. We should blame for never thinking we end up this way. I told the answers, I need you to stay, stay. Please.